Abuchean a la hermana de Froilán por colarse en los toros, a la cola, Borbona. Parecía que la Casa Real estaba mejorando su imagen. Pero no es así. Que Leticia se equivocó al despreciar públicamente a la reina Sofía es innegable, así como que están haciendo una operación hipocresía muy potente para dejar atrás la polémica e intentar hacer creer que están más unidos que nunca. Pues bien, muchos no olvidan ni perdonan y después del abucheo en público que recibió la reina hace un par de meses, ahora es otro miembro de la familia quien ha recibido insultos en la calle. Victoria Federica siempre ha parecido postularse como la Marichalar Borbón más callada. Alejada de los escándalos, yendo a la suya y pasando desapercibida. Esta es la actitud que ha mantenido siempre. De hecho, no apareció en los titulares casi hasta hace unos meses, cuando la pillaron yendo de la mano de un chico por la calle. Y últimamente también ha sido su vida sentimental lo que ha llamado la atención, especulándose que podría estar manteniendo una relación con el mejor amigo de Froilán. Se trata de Gonzalo Caballero, un joven torero que está haciéndose un nombre poco a poco. Esta sería la razón por la que Victoria Federica iría tantas veces a verlo torear, heredando la afición taurina de su abuelo Juan Carlos y. Y ahora ha sido precisamente en una de sus tardes en las ventas cuando ha estallado la polémica. La chica se disponía a entrar dentro, preparada para pasárselo muy bien. Las cámaras de X3 la cazaron mientras llegaba acompañada de su guardaespaldas, llegando con una blusa muy chillona y el pelo sin recoger. Solo quedaban 30 minutos para que empezara, estando en la entrada de la plaza llenas de gente haciendo cola. La pequeña Borbona decidió, pues, sacar pecho de hija de la infanta y se dirigió sin vacilar hacia la puerta, yendo caso omiso a la cola. Se puede ver cómo el escolta habla con la gente de seguridad, pidiéndole que la deje pasar antes. Pero esta actitud no gustó nada a la gente que esperaba, escuchándose claramente cómo le regañaban exigiéndole que hiciera la cola y no se colara. Vete a la cola, pretende no hacer cola, no te jode. También se escucha como un par de personas preguntan de quién se trata, respondiendo rápidamente otros que es la hija de la infanta Elena, por lo que querría aprovecharse. La jugada no le salió bien, por eso, quedando en evidencia y negándole la entrada el cuerpo de seguridad. Cuando el escolta se lo dice, ella no pone muy buena cara, precisamente. Unas imágenes que de bien seguro no hacen nada de gracia a la Casa Real, que ven una nueva muestra de cabreo con ellos. Quien debe estar contento, por eso, es Froilán. Y es que al final será el más discreto de todos.